República Sana es el plan para mejorar el sistema de salud, apostando por la prevención, uso de tecnologías, digitalización de expedientes, producción de vacunas y atención a infraestructura hospitalaria, una tarea que quedó pendiente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde se priorizó la austeridad, que obligó a millones de mexicanos a gastar más de su bolsa para comprar medicamentos e insumos. Respecto al abasto de medicamentos, un tema que no se ha logrado resolver, la estrategia del actual gobierno federal propone a los laboratorios Birmex como encargados de comprar y distribuir medicamentos a través de una compra consolidada con el gobierno para el 2025 y 2026 con una inversión de más de 131 mil millones de pesos. Y queremos garantizar que todas las clínicas y hospitales cuenten con medicamentos, insumos y equipa para atender plenamente a la población. Además de que la Secretaría de Salud firmaría un convenio con farmacias para que ellos se encarguen de dispensar medicamentos genéricos gratuitos a pacientes del IMSS Bienestar. Otra de las estrategias de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es la implementación de Salud Casa por Casa, el cual tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud de personas adultas mayores y personas con discapacidad. Se realizará un cuestionario para conocer el estado de salud de quienes serán los derechohabientes. Se publicará una convocatoria para contratar al personal de salud con alrededor de 21.500 enfermeros y encargados de las visitas periódicas a los hogares. Esta convocatoria tiene la intención de llegar a todas las comunidades, llegar a todos los profesionistas de la salud y para que ellos se acerquen a los módulos bienestar de los municipios. Con una inversión federal de 7 mil millones de pesos a partir del 2025 procedentes del IMSS y del presupuesto de egresos del gobierno federal. Para poder implementarlo tendrán el apoyo de 20 mil servidores de la nación que visitarán 13.6 millones de personas adultas mayores y personas con discapacidad, en el que se recuperan datos de salud, actividad física, condición de salud emocional, información personal como grado de estudios, ocupación, ingresos, relaciones familiares, para finalmente hacer entrega de una cartilla de salud en la que se registrarán las visitas médicas bimestrales que serán entregadas a partir del próximo año. Mega Noticias con Ibai Gorria.